Libre no va a convocar y no está convocando. Y nosotros desautorizamos a todo aquel que... No están convocándose ni al Partido Nacional, y qué bien que no lo haga Libre. Buenas tardes, Honduras. Sean bienvenidos a Impacto BTV Meridiano. Que nadie mueva ni un dedo ante supuestas convocatorias para que Colectivos de Libertad y Refundación respalden la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y los bajos del Congreso Nacional. Esto es lo que ha dicho el asesor presidencial y coordinador de Libre. Esos son los cabezas calientes. Esos son los ñángaras de derecha, los ñángaras fascistas, golpistas que hay aquí. Libre no va a convocar y no está convocando, y nosotros desautorizamos a todo aquel que asuma posiciones en contra de la línea pacífica, democrática, que tiene el proyecto de la presidenta Xiomara Castro del socialismo democrático. Eso no es cierto, nosotros no estamos convocando, queremos una sesión en paz, queremos que el Congreso Nacional vote pues en base a sus facultades y que no tenga presiones absolutamente de nadie para que pueda ejercer la construcción, que es la elección, del tercer poder del Estado. Ya está la Presidencia de la República, está el Congreso Nacional, ahora estamos en la construcción del Estado Republicano, que es la Corte Suprema de Justicia. Ya lo escucharon de su boca. Manuel Zelaya desvirtuó esta información y desautorizó a los diputados y activistas de promover movilizaciones para el presente 25 de enero.